Preparando dos proyectos nuevos, el argentino Pablo Trapero mantiene su objetivo de reflejar la intimidad de sus personajes en un contexto determinado, como ya lo hizo en proyectos anteriores, como Elefante Blanco, Carancho o Mundo Grúa. Habló de sus dos nuevos proyectos, una adaptación de la novela Death of a Thin-Skinned Animal y una película que llevará por nombre La Quietud, en la cual volverá a trabajar con Martina Guzmán. Se dijo admirador de muchas cosas de México, como la música, la comida y el cine. Soy un gran admirador y para mí es una gran inspiración Buñuel, y su etapa mexicana es probablemente para mí de sus mejores momentos. Me encantaría, si hay un proyecto para hacer en México, iría feliz. El cineasta recibió en el marco de la 32ª edición del Festival Internacional de Valencia, Cinema Jove, el premio Luna de Valencia por su trayectoria. Naturalmente, al tener más películas hechas, hay situaciones en las que te podés mover con más comodidad porque has enfrentado desafíos que ya no son nuevos, sobre todo en cuestiones concretamente de filmación, ¿no? De dramáticas, bueno, escenas que en las que ya has pasado y te sientes más cómodo, y quizás la primera vez que tocó filmar ese tipo de escenas tenías más incertidumbre. Cuestiones más bien técnicas. Con información e imágenes de Adela Maxwini, corresponsal en España. Notimex.